Y más cuando nosotros estamos jugando con la vida, sabíamos que teníamos que ganar, bueno, y que terminan jugando con un gol así. En este lugar, el segundo gol viene una patada que le pegan a un compañero nuestro y viene en gol de ellos. Entonces, estos árbitros así se mandan estos errores en estos partidos tan clave, se tienen que dar cuenta, no pueden dirigir. Andrés, ¿qué le dijiste a Ceballos? ¿Por qué te expulsa? Que se había equivocado, que vuelva atrás porque era full. ¿Solamente por eso? ¿Y no, te expulsó? Le dije que le fui a decir al cuarto árbitro, que no estábamos jugando la vida, le decía. Me decía, no me venga a protestar, que esto, que lo otro. Que... No estamos jugando la vida nosotros. ¿Qué quieren que le diga, muchachos? Bueno, que vaya y no le diga nada, que me quede callado. ¿Y el trato del árbitro para con ustedes? No, muy soberbio, porque en la jugada es el segundo gol, prácticamente nos condena a nosotros. Nosotros hoy necesitamos ganar. De lo futbolístico, Andrés. De lo futbolístico, creo que se analizará en la semana. Creo que con este error del árbitro queda todo al margen lo que pasó después. Sabemos que hicimos un buen primer tiempo, en segundo tiempo nos metimos atrás, le empezamos a pegar para arriba, no jugamos como el primer tiempo, pero bueno. A veces los partidos se dan así, pero siempre da la casualidad que se equivocan con nosotros. Quizás jugaron una final y por eso no pudieron exponer en el campo de juego como lo hicieron en partidos anteriores. Digo, porque las finales a veces no interesa cómo se juega, sino ganarlas. No, porque hay momentos que uno, primer tiempo intentamos jugar bien, llegamos al gol, después yo... Pero fueron ráfagas nomás, hasta el gol. Sí, bueno, pero es como decir, estos partidos ellos también se juegan la vida, nosotros también. Hay partidos que si no se puede jugar hay que ganarlo como sea, y lo interpretamos así. Por el momento el rival no nos dejó jugar, por eso intentamos con un pelotazo tratar de buscar la segunda pelota, de defender bien y de buscar alguna contra. Pero bueno, estos partidos, como te digo, son clave, y cuando hay errores de esto a uno le da mucha bronca. ¿A Bianchi también lo echa por el mismo motivo que a vos? ¿A quién? ¿A Bianchi lo echa por el mismo motivo que a vos? Yo creo que echó al Tuntún ahí, porque le fuimos a apretar todo. Creo que fue todo el equipo a preguntarle. Después no sabía ni sabía quién sacar la amarilla. Llamó al Coto y a Guille para sacar la amarilla, no sabía, hizo el tuntún. Lo que pasa es que a mí me agarró porque yo fui y lo empujé de atrás, porque llegué, lo empujé y le fui a protestar, y bueno, creo que me echó por eso. Andrés, ¿por qué pasa siempre estas cosas contra Unión? ¿Por qué no es la primera vez que ocurre esto? No sé, eso no te lo puedo comentar. Andrés, ¿vos crees que Unión estaba apuntado por los árbitros? ¿Que puede haber una mano negra? No sé, muchachos, la verdad que yo en este momento tengo mucha calentura. Si te pones a ver en todo el torneo, nos han anulado más o menos 6-7 goles válidos. Sí. Luego te cambian un partido clave, se equivoca así. Yo entiendo que no lo vea el árbitro, pero ¿cómo no lo puede ver en línea o el cuarto árbitro? ¿Para qué está el cuarto árbitro? Sí, eso es lo que reclamaron ustedes, ¿no? ¿Para qué está? Está pintado ahí. Algo tiene que hacer, o en línea. Estaban al lado, lo vio el banco nuestro, lo vio toda la cancha, lo vio los jugadores, y menos el referí y el línea y el cuarto árbitro. ¿Qué te decía? Ellos no dijeron absolutamente nada, Andrés. ¿Qué me decía quién? El cuarto árbitro, Nada, le dije, vos, ¿qué hacés? ¿Qué hacés acá? ¿Estás al pedo, Leo? ¿No lo ves? ¿Lo vio todo el mundo?